Hola, bienvenidos al canal Manga y Reseñas Tokiri Misha. Hoy os presentamos una super reseña que es este de aquí, Shigatsu wa Kimi no Uso, o como su nombre dice, Your Lie in April. ¡Vamos allá con ella! Your Lie in April, o su nombre original, que Shigatsu wa Kimi no Uso, significa Tu mentira en abril, es un manga de categoría shonen, es también de drama, romance, relatos de la vida y también musical. Está escrito e ilustrado por Naoshi Arakawa, un mangaka japonés, y empezó a publicarse en Japón el 6 de abril de 2011 y terminó el 6 de febrero de 2015. Se publicó en la revista Gekkan Shonen Magazine de la editorial Kodansha. Es una obra completa de 11 tomos. En Estados Unidos la publica Kodansha Comics USA y en España la publica Milky Way Ediciones. Dispone de anime creado por el estudio Auno Pictures, que empezó a emitirse en Japón el 9 de octubre de 2014 y finalizó el 19 de marzo de 2015. Cuenta con un total de 22 episodios más un OVA. Este OVA coincide que lo lanzaron el 15 de mayo de 2015, justamente la misma fecha que sacaron a la venta en Japón el último tomo de este manga. Este OVA podría decirse que trata sobre la infancia de Kosei Arima, su relación con Tsubaki y también el inicio de esa rivalidad con esos dos pianistas, Emi Igawa y Takeshi Aiza. Además, en septiembre de 2015 se confirmó que se haría una adaptación a película live action de este manga, con la única particularidad de que los personajes serían un poquito más mayores. En lugar pues de ser estudiantes de secundaria, serían estudiantes de bachillerato. Se tiene previsto que se estrenará en los cines japoneses sobre el 10 de septiembre de 2016, o sea, este año. Y el tráiler os lo dejo a continuación. Yuji E-kun, watashi no bansousha ni nimmei shimasu. Boku wa yappari hikenai. Hikenakutemo hikeba ii no ni. Omoikitte tabikomou yo. Kimi wa jiyū sono mono da ne. Como curiosidad, Your Lie in April ganó el premio como mejor manga shonen en el año 2013 en los premios Kodansha y también fue nominado en los premios Manga Taisho en el año 2012, aunque ese año no ganó, sino que salió solamente nominado, y el que ganó fue Silver Spoon de Hiromu Arakawa. Sobre el autor no os puedo decir demasiada cosa, solamente que se llama Naoshi Arakawa, es un mangaka hombre japonés, no sé de dónde nació ni cuándo, pero su trayectoria es bastante corta. En 2007 hizo una obra o un manga de 4 tomos, en 2009 hizo otro manga de 2 tomos que se llama Sayonara Football, en 2011 hizo esta obra, Shigatsu wa Kimi no Uso, que son 11 tomos, y actualmente, o desde 2015, está haciendo una precuela de este manga que se llama Shigatsu wa Kimi no Uso Koda. En esta precuela o esta historia trata un poquito sobre la infancia de Kosei Arima, su relación con Tsubaki e imagino también, no lo sé muy claro, no lo tengo muy claro tampoco, pero imagino que también hablará un poquito sobre los niños pianistas, Emi Igawa, Takeshi Aiza, ese inicio de rivalidad y también puede ser también de Kaori, ¿no? Cuando empezó a verlo pues él cuando tocaba el piano, ¿no? Y cuando fue a una edición y lo admiró y tal. Imagino que por ahí irán los tiros. De momento, este manga lleva 2 tomos, no está terminado, no creo que sean demasiados más, pero bueno, la verdad es que si no lo publican aquí en España próximamente, seguramente lo leeré vía online por scans, a ver si lo encuentro o a ver qué tal. Bueno, ahora seguimos con la edición en España. Your Lie in April se publicó en España gracias a la editorial asturiana Milky Way Ediciones. Sacaron a la venta los 11 tomos de forma mensual entre marzo de 2015 y enero de 2016, a un precio de 8 euros por tomo. El formato de los tomos es T6 de tapa blanda con sobrecubierta. El sentido de lectura es oriental y está traducido al español por Salomón Doncel Moriano Urbano.
Cada tomo contiene entre 192 y 224 páginas en blanco y negro. Los tomos 1, 4 y 10 tienen 4 páginas a color, mientras que el resto solo tienen 2 páginas a color, que coinciden con el índice. A partir del segundo tomo, antes del índice, se incluye una guía de personajes y el resumen de la historia. Cuando tocan una composición o melodía en algún capítulo del manga, al finalizar dicho capítulo incluyen el tema presentado, donde lo puedes escuchar, y alguna anécdota o comentario sobre esa composición. Las portadas son coloridas, con una ilustración de algún personaje principal, la textura de la sobrecubierta es suave, tanto el papel como la impresión es de buena calidad y el dibujo es bonito, aunque es más sencillo que su versión animada. Aún así, casa muy bien con la temática de la obra, aunque si hubiera estado a color, obviamente ganaría muchísimo más. El manga trata sobre la vida de Kosei Arima, un joven de 14 años que vive estancado en su rutina. Todo lo ve de color gris. Todo esto es debido a que unos años atrás, cuando tenía 11 años, él era un pianista muy famoso y reconocido. Le apodaban el metrónomo humano porque tocaba el piano tal cual como indicaba en la partitura. Pero en ese entonces su madre estaba muy enferma y murió. Desde ese momento, Kosei Arima dejó de tocar el piano porque, según él, era incapaz de escuchar el sonido que él producía tocando el piano. Sus amigos de la infancia están muy preocupados y se sienten tristes por él. Pero de repente, todo parece dar un giro de 180 grados cuando Kosei Arima conoce a una chica que se llama Kaori Miyazono, una violinista con una manera de tocar muy particular, muy libre, con mucho sentimiento, algo totalmente contrario a Kosei. Gracias al amor que siente Kaori hacia la música, Kosei empezará a mirarla e intentará volver a tocar el piano y poco a poco superar su trauma. Antes que nada quiero deciros que leí los 11 tomos de golpe, empecé una tarde y finalicé a la madrugada. No pude dejarlo a medias. También pensar que yo ya me vi el anime en su día, junto con Toker cuando lo estrenaron en Japón. Luego también me leí todo el manga por scans y ahora me he vuelto a leer otra vez el manga. Y con esto, ¿qué quiero deciros? Que no me cansa. Todo lo contrario, me encanta y cada vez que lo leo me gusta más. El simple hecho de saber lo que va a ocurrir a continuación, cómo finaliza, cómo avanza toda la historia, ¿no? Cómo son los personajes, qué es lo que les pasa, qué es lo que viven y todo, hace que cuando vuelves a leer el manga, te centras en cada detalle, en cada viñeta, en lo que dicen cada personaje. Y yo recuerdo incluso, también os lo diré en la zona spoiler, en el tomo número 2 hay una frase en concreto de Kaori que simplemente el leer esta frase ya empezaron mis lágrimas a caer, porque es que me impresionó tanto, me impactó, me emocioné. Entonces, vamos, ya es que como que preparas un poco el cuerpo, ¿no?, para vivir esas sensaciones o ya lo que va a venir a continuación. Eso es muy positivo, la verdad es que me gusta y por eso también os recomiendo que leáis el manga y también veáis el anime, porque la verdad es que no tiene ninguna pérdida. Podría perfectamente habérmelo dejado y leerlo durante una semana. De hecho, antes de hacer la reseña y tal, ¿no?, antes de leerlo, pensé, bueno, va, me lo voy a leer más o menos una semana, pero no, es que fue leer el primer tomo, dejar el primer tomo, ir a usar el segundo y así sucesivamente, sin beber, sin comer, nada, absolutamente estaba absorbida por la historia, me encanta, me encandiló, me encantó. Es, no sé, realmente me han pasado con muy pocos mangas, normalmente puedo dejármelo un par de días, pero aquello que sean 11 tomos, que ya a ver, no es que sean pocos, ¿no?, pero tampoco no es que sean demasiados, pero es pues una obra considerable, y que te lo leas solamente, como aquello que dicen, en un fly, vamos, esto dice mucho de ella, ¿no?, de esta obra. La verdad es que tiene un dibujo muy bonito. También es cierto que el dibujo del anime es espectacular, pero si el dibujo del manga fuera color sería brutal. Tienen unos personajes también que son muy distintos entre unos y otros, tienen un carácter y una personalidad muy marcada. La verdad es que todos evolucionan, van madurando. Lo percibes cuando vas leyendo la obra, ¿no? Sobre todo Kosei Arima es el que más evoluciona, pero todos en sí como que aceptan la etapa
o entienden la etapa donde se encuentran, ¿no? Y van avanzando hacia un futuro. Todos ellos tienen algo en común y es que hay algo que les mueve, que les motiva, un objetivo, una meta. Unos puede ser el tema deportivo, otros el musical, pero todos tienen algo, ¿no? Kosei Arima, como ya he dicho, es el que más evoluciona. Todo lo que a él le ocurre marca un antes y un después en la historia. Vemos que al principio tiene un gran trauma, un gran shock, no puede avanzar, está estancado, le ocurren una serie de cosas y esas cosas pues a él le abrirán un poco su mundo, abrirá también su mente y empezará a cambiar y avanzar. Además también te presenta pues mientras va avanzando el manga, ¿no? Así como por ejemplo en el anime que vas escuchando la música, las composiciones mientras ellos tocan, ¿no? Pues en el manga las nombran y también te ponen pues el título que es para poder pues escucharlas vía YouTube o vía pues si las tienes, por ejemplo, ¿no? Las puedes escuchar todas esas melodías y esas composiciones mientras vas leyendo la obra. La verdad es que si haces esto es muy positivo, es muy bueno. La verdad es que hace que vivas esta experiencia un poco distinta. Pero incluso si no lo hicieras, si no escucharas esas composiciones, esos temas, no importaría, porque está hecha de tal manera que incluso sin escuchar nada percibes todas esas emociones, vives esa lectura, esa experiencia, como si ya estuvieras escuchando esta música, ¿no? Es curioso, porque es que ya simplemente con el tema visual y ya también con lo que escuchas, cómo te detalla cada cosa, ¿no? Es como si ya tú estuvieras allí dentro y tú mismo también estuvieras escuchando todas esas composiciones. Hacen que, bueno, sea un cúmulo de sensaciones, de emociones. Vamos, que es incluso sin escuchar, te gusta igual o más. Eso sí, es muy bueno también pues ver también el anime, porque claro, ahí ya te lo presenta todo visualmente y musicalmente, ¿no? Entonces es mucho más rico. Pero bueno, en el manga la verdad es que está muy bien y el simple hecho de que pues te nombren esa composición, ese tema y puedas buscarlo. Y además también es curioso porque después de cada capítulo, si por ejemplo pues han tocado algún tema en concreto, ¿no? También te ponen algunas anécdotas, algunas cómo más o menos se toca esa composición, ¿no? O por qué estaba pensada y tal. Y entonces pues eso pues a la gente un poco curiosa pues les gusta, ¿no? Pues gente como a mí pues que les gusta un poquito saber cosas, ¿no? Hace que esto pues también vivas un poquito más de cerca toda esta obra. Más digamos que en primera persona, ¿no? Más que no en tercera persona. Es un manga muy profundo, muy bueno, que te va a enganchar desde el primer momento, no lo vas a dejar a medias. Fijaos yo que incluso viendo el anime y leyendo ya anteriormente este manga no he podido dejarlo a medias, me lo he tenido que leer todo de golpe, así que ¿qué os puedo decir? No aburre, engancha muchísimo, es una joya, le doy un 9,8 de nota, no es que no puedo darle menos, porque es que es para mí es una obra de arte. Tengo que darle medalla de honor, así como a Silent Voice y también Bakuman, ¿no? No puedo darle menos. La verdad es que estoy muy agradecida a Milky Way Ediciones por habernos hecho llegar este manga a España. Estoy súper contenta de haberlo disfrutado. Sé que me lo voy a leer muchas veces, no solamente esta. Sé que habrán muchísimas más veces. Es un manga que me gusta muchísimo. Lo recordaré ahora, lo recordaré siempre. Lo tendré en muy estima en mi estantería. La verdad es que es una obra muy profunda, muy sentimental, muy realista también, cruda pero realista. Y el hecho de que sea o de que tenga ese realismo hace que te impresione más esta obra y que al final pues te impacte, incluso te sensibilice más y te guste mucho más. Bueno, y esta es mi valoración. Ahora pasaremos a la zona spoiler, pero antes de pasar a esta zona, quiero pediros, o mejor dicho, me encantaría que nos ayudarais un poquito a colaborar con una recolecta de firmas
para que ElectaVision, que es una compañía española pues que produce y también licencia animes y series y películas animadas japonesas aquí en España, pues para que tengan un poquito en cuenta a Your Lie in April y intenten pues licenciar este anime aquí en España. Entonces ya poder disfrutar de él pues muchísimas más personas, ¿no? Os dejo el enlace en el apartado de descripción. Me encantaría y me gustaría mucho y estaría muy agradecido que nos ayudarais. La verdad es que somos muchas las personas que nos gustaría que la licenciaran aquí en España. Y bueno, ahora ya pasaremos a la zona spoiler. Ya si no habéis leído este manga, os pediría por favor pues que terminara aquí el vídeo o lo cerrarais. Y las personas que sí han leído toda la obra y quieran seguirme, porque en este apartado pues voy a decir cositas más comprometedoras, sobre todo con el final y tal, pues todas esas personas que sí que han leído todo el manga, me acompañen hasta el final. Bueno, para las personas que me dejen, estoy muy muy orgullosa y muy contenta de que hayáis visto este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Me gustaría también que me comentarais pues si tenéis intención o no de leer este manga o de ver también el anime. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme y hasta el próximo. ¡Adiós! Bueno, empezamos con la zona spoiler. Empezaremos por el principio. La verdad es que en un principio, si lees el manga, ni aunque no te hayas visto el anime, ni aunque no lo hayas leído antes tampoco, o sea, la primera lectura que tienes, ya solamente por cómo avanza, toma ese sentimiento un poquito de melancolía, ¿no? De tristeza. Ya desde el primer tomo ya sabes que este manga va a ser triste, que posiblemente o probablemente termine mal o termine sufriendo, pero sí, te das cuenta. Luego, por ejemplo, pues si has visto el anime, ya sabes lo que pasa, también te has leído varias veces el manga o ya al menos una vez y tal, y sabes exactamente lo que pasa, lo que ocurre, cómo finaliza y todo. Y como bien he dicho antes, te centras con los detalles. Hay una frase de Kaori, me parece que también es en el tomo número 2, que es que la dice después de su actuación, que dice: "No lo olvidaré mientras viva". Eso se refiere, digamos, a la experiencia que ha vivido anteriormente, ¿no? Mientras tocaba el violín y Arima estaba pues de acompañante con el piano. Pues claro, ya con eso, cuando uno ya sabe exactamente lo que va a ocurrir y tal, con esa misma frase a uno ya empieza a emocionarle, a caer las lágrimas y a pensar o a decir: "Wow, Kaori, ¿no? ¿Cómo te quiero? Es que eres..." Vamos, ya empiezas a, digamos, a preparar tu cuerpo para esas sensaciones, ¿no? Porque sabes que va a venir un montón de tristeza. Eso te pone triste, pero a la vez también te emociona. La verdad es que es una obra que te hace sufrir, te hace llorar sin querer. Te aferras a una fe, a una esperanza hasta el final, de a ver si puede cambiar un poquito ese final, ¿no? De a ver si se salva Kaori, a ver si pues supera su enfermedad. Pero bueno, el final es como es y termina de la manera que termina y es irremediable. Con eso, pues bueno, siendo así tan realista, hace que aún te guste más esta historia, ¿no? Porque también te hace sufrir más, te hace estar mucho más sensible. Luego también el hecho de saber que Kaori admiró o admiraba a Kosei, que ella también lo quería a él, que el sentimiento era mutuo, pero que también ves, pobre, que Kosei pues se tormenta de esa manera, ¿no? Está tan triste porque él piensa que él es el personaje secundario, ¿no? El chico, pues, el amigo del chico que a ella le gusta. Claro, y tú que lo sabes, piensas: "Jolín, no, pobres, no podían haberse declarado antes o lo que sea, ¿no? O terminar diferente". Porque claro, es que te sabe mal, tienes una lástima encima que bueno, que pa' qué. Pero bueno, es como es. Y seguís la obra. Posiblemente si fuera diferente no sería tan buena. La verdad es que gracias a esa pequeña mentira de Kaori, ella puede, digamos, entrar dentro del círculo de amistades o de relaciones de Kosei, porque en realidad su círculo era súper limitado, súper ínfimo. Era él encerrado en sí mismo y como mucho tenía a sus dos amigos.
Y ya está, es que, vamos, no había nadie más, no dejaba entrar a nadie más, así que gracias a eso, pues ella pudo entrar en la vida de Kosei y, digamos, cambiarle, volver el color, él se pudo enamorar de ella, pudo ver, pues, como una chica que, vale, que posiblemente ella era de esa manera, tenía esa personalidad, pues, porque cambió, pues debido a la enfermedad, sabía que le quedaba poco tiempo, pues entonces, ¿qué tiene que hacer, no? Disfrutar de todo lo que tiene, de todo lo que puede ver, de todo lo que puede hacer, ¿no? Pues claro, esa mentalidad poco a poco también va influenciando un poquito a Kosei y él pues abre un poco su mundo, ¿no? Su mentalidad y va también poco a poco superando todos sus miedos, madurando también y luego pues bueno, cuando sucede lo que sucede, pues quiere transmitir a Kaori un mensaje y cómo lo hace, ¿no? Pues como él sabe hacer, tocando el piano, ¿no? Es una pena porque cuando vas viendo que, digamos que cuando la vida de Kosei vuelve a sonreír, parece que no esté del todo satisfecho y vuelvan a darle otro batacazo con Kaori. Y piensas, jolín, ¿no? Es que no tenían suficiente ya con lo de su madre, que aún tienen que sufrir más. Pobre chico, ¿no? Uno de los momentos más emotivos para mí también fue cuando él toca su última actuación y hace esa aparición Kaori, ya cuando ella justamente está en el quirófano, posiblemente en ese momento ella haya ya muerto. Y se ve apareciendo en el concierto, o sí, en el concierto o en el concurso, ¿no? Se ve apareciendo ella, ¿no? Y él la ve, empieza a tocar, o está tocando, ¿no? Y empieza a llorar mientras ella, pues, poco a poco se va desvaneciendo. Este es uno de los momentos muy emotivos que ya allí ya yo no podía dejar de llorar. Pensé, espero no manchar el manga porque es que me daría también mucho reparo, ¿no? Pero es que no pude, es que ya sabes lo que viene a continuación y ya acto seguido pues termina su actuación él llorando y ya luego ya los padres de Kaori le dan, ya ha pasado algún día, lo que sea, ¿no? Y le dan la carta que escribió ella, ¿no? Antes de fallecer, antes de someterse a esa operación. Y claro, cuando te das cuenta de que ella, pues de toda la verdad, ¿no? De que ella, pues desde bien pequeña admiraba a Kosei Arima, que él fue su fuente de inspiración, su ídolo, que ella lo amó, que ella realmente lo quería a él, ¿no? Y que ese sentimiento era mutuo, vamos, allí ya te mata. Te mata de la emoción y del sufrimiento, porque piensas, pof, ¿y por qué ha tenido que ocurrir esto? ¿Por qué no podía ser otro final? ¿Por qué no podían quedarse juntos? ¿Por qué no podía ir bien la operación y al final declararse o algo, jolín? ¿Por qué ha tenido que ser así? Pero bueno, al final, pues el final es el que es y uno tiene que aceptarlo. La verdad es que es una obra muy, muy buena, muy recomendable, súper emotiva, con mucho sentimiento, también mucho sufrimiento, muy dramática, pero la verdad es que es espectacular el anime. Y bueno, ahora sí, ya me despido, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.